9:37 en todo el país. En línea está con nosotros Lucio Orozco, secretario gremial de UTA San Luis. Lucio, ¿qué tal? Buenos días, un placer. ¿Cómo estás? Hola. Ahí está, ¿nos escuchás, Lucio? Te escucho muy lejos. Bien, ahí lo vamos a solucionar. Lucio, bueno, se ha anunciado un paro por parte del sector, un cese de actividades por 24 horas desde el lunes, ¿verdad? Sí. No se llegó a ningún acuerdo con la reunión de ayer en Buenos Aires, en Buenos Aires con FATAP, bueno, la cuarta o quinta audiencia esta que lleva UTA para poder cerrar la paritaria de 2021, y bueno, no se llegó a un acuerdo. UTA dijo basta, hasta acá llegamos, y a eso le anexamos que UTA está pidiendo urgente la vacunación de todos los conductores del país, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, entonces, está confirmado este paro de actividades. ¿Es para transporte urbano e interurbano en todo el país? Exactamente, sí. Seccional San Luis adhiere con urbanos e interurbanos de toda la provincia. Es decir que no va a haber transporte desde las 0 horas del lunes. Desde las 0 horas del lunes. Exactamente. Bien, durante todo el lunes, el martes ya volveremos. Exactamente. Bien. Sí, pues vamos a esperar el día de hoy a ver si hay alguna comunicación por parte de Buenos Aires, Si hay algún acercamiento. Y bueno, ahí estaremos informando a toda la prensa. ¿Crees que puede llegar a haber novedades, considerando la importancia del transporte y además... No te escuché bien. ¿Crees que puede llegar a haber novedades respecto a esta problemática, principalmente porque se habla de este paro a nivel nacional? Yo creería que un acercamiento tiene que haber, tienen que recapacitar los empresarios. La inflación se ha ido por las nubes, 8 aumentos de combustible, la canasta básica por las nubes, y bueno, hoy el salario del trabajador de la conducción ha quedado muy bajo, bueno, y hoy lo que está pidiendo UTA es la nueva paritaria, y bueno, los empresarios tienen que entender que ellos siguen recibiendo los subsidios tanto nacionales como provinciales, y tienen que arreglar para que el trabajador en tiempo y forma tenga su nuevo sueldo, su nueva paritaria, ¿no? Uh-huh. Lucio, de entre los reclamos, ¿hay algún término medio en el que pueda llegarse a la solución? No te escuché, te escucho muy lejos. Te decía, de entre los reclamos que están haciendo por parte de UTA, ¿hay algún término medio, si las empresas plantean algo a lo que se pueda llegar, o sí cumplir con todas las exigencias? No. Acá lo que yo les he dicho a los colegas de ustedes es que sin duda que el empresario a nivel nacional le está presionando con esto para poder aumentar el subsidio nacional. Eso es lo que quiere FATAP. Todos los años lo hace porque aducen que el dinero no alcanza, y bueno, no llegan a ningún arreglo y presionan para que el subsidio se levante un poco más. Claro. Lucio, muchas gracias. Hasta la próxima. No, por favor, estamos en contacto con cualquier novedad. Hasta luego. Lucio Orozco, secretario gremial de UTA San Luis.